aire. Estamos en el aire de Hincha Pelotas, un programa conducido por hinchas, como vos, como todo el mundo. Buenas noches, Pablo, buenas noches, Sergio, ¿Cómo le va? Un placer estar nuevamente en Hincha Pelotas, temporada 3. ¿Cómo fue la semanita del fin de semana? La verdad, espectacular y muy buena fecha. La camarita para cada uno, ¿eh? Muy buena fecha, lástima Boca, pero bueno, tenemos una camarita, una camarita para cada uno, ¿vio? ¿Se dieron cuenta lo que yo tengo algo diferente? A ver. ¿No se dan cuenta? Una segunda cámara. Es que sí, en este momento no está lo. ¿Cómo que no? Tenés los jugadorcitos de. Eso, muy bien. Los jugadores están acá, los jugadores de la selección, atrás mío. Bueno, pero son de la selección del 99, más o menos. Son de la selección. No son campeones. Son de selección, no son campeones, pero son de selección. Exacto. Lo que importa es los campeones del mundo, que juegan mañana, exactamente. Mañana, así es, 21 horas, frente a Ecuador, por la primera fecha de las eliminatorias para la próxima Copa del Mundo. Bueno, igual no cambies tan rápido las cámaras porque. Te volvés loca, ¿eh? Sí, se vuelve. Yo veo de reojo la notebook ahí, unos flashes. Sí, sí, ¿no? Sí. Cambio total. De cámara, cambio de cámara. Todo rápido. Bueno, ¿el señor Alonso va a entrar en algún momento? No sé. ¿Y cuándo es el partido argentino? El tercero. Estaba preguntando qué onda. Estamos saliendo por Facebook, así que ya recontra refresqué. Exactamente, estamos saliendo por todos. Por todos lados. Por todos lados estamos saliendo. Por YouTube. Estamos saliendo por YouTube, ¿no? Voy a sacar el modo estudio así. Por YouTube. Por YouTube. Poné la cámara de Instagram. De no, por Instagram no digo. Por YouTube, por Twitch. Subir el audio. Y por la página de www.cargadorproducciones.com. Viendo que ya está la tercera imagen y justo lo pones, dale, justo lo ponchás cuando estás haciendo eso. Y bueno, ¿qué quieres? Si se para y no me avisa. Yo avisé, dije. Sí, lo avisó. Dije, lo que pasa es que estás hablando. No, ponete tu cara mientras gozo y decinos cómo está la temperatura. Ponete tu cara. En vez de ponchate, ponete tu cara. Bueno, está bien, es una forma parecido de decirlo. Y usted quiere saber cómo está la temperatura en Buenos Aires. Bueno, estamos con temperaturas invernales. ¿Vio cómo juega el tema del, cómo se dice esto, del, a ver, del veranito que suele haber en julio a veces? Bueno, ahora volvió el invierno, así que tenemos 13 grados y la computadora está lenta. Entonces no le puedo. Acá está, bueno. No le voy a poner el extendido porque no son mis imágenes. Pero 13 grados, mire, para mañana. Miren que está pronosticado un lluvias también, pero lluvia. no para mañana, sino para la semana que viene. Para mañana, mire. Para mañana está pronosticado lluvia. Es que dice que también iba a llover hoy. No sé. Entre 15 la máxima y 9 la mínima. Después el viernes se despeja. Despejado con 18 de máxima y 10 de mínima. El sábado despejado 18 de máxima, 14 de mínima. Y el domingo también despejado con el mismo registro de la temperatura. No, un poquito más, mire, un punto más en todo. 19 grados de máxima y 15 de mínima. Tormentas eléctricas el lunes con 18 de máxima y 10 de mínima. Pero bueno, el fin de semana que ya puede empezarlo a papitar el día viernes, sí. ya puede tranquilamente hacer un lindo asado. Lástima que es un fútbol, un fin de semana sin fútbol. Es un fin de semana sin fútbol porque hay una fecha FIFA. Exactamente. Así que en el país vive una fecha FIFA. Igual va a haber fútbol, creo que si no me equivoco, el domingo juega Copa. La Copa Argentina. Claro, Copa Argentina. Bueno. Sí, que sí. Juega Boca. Juega Boca contra Barracas. También el sábado hay fútbol que Barracas, jugar, ¿no? Sí, contra Barracas. Pero juegan. Y después la fecha va a empezar a mitad de la otra semana. No, contra Almagro, no con Barracas. No, porque si no tendría que caer. Almagro. Jugar de. Pero si fuera Barracas, sí, tendría que jugar de día. Con Barracas jugó antes, es verdad. Con Barracas ya lo eliminó, de verdad. Claro. Está entrando Emanuel. Está entrando Emanuel, Alonso. ¿Qué jugador? Hoy, de hecho, hablando de Copa Argentina, 9:10. Juega Estudiantes de Río de Cuarta contra Defensa y Justicia. Exactamente. Y ese es el único partido de la semana de Copa Argentina. Y el fin de semana está el resto que queda de. El resto de los cruces. Sí. De final para definir ya para el siguiente fase. Los cuartos de final. El siguiente faso. Digo fase. Tiene razón. Disculpe. Faso. ¿Cómo estamos? Ahí llegó. ¿Cómo estamos hoy, ¿Llegó? ¿Estamos moteados o no? Mire, yo pantalla dividida lo tengo en Zoom. ¿No sale? ¿Prendió la cámara? No sale. Evidentemente algo estás haciendo mal. Ahora sí. Ya, me parecía.
Me parecía que no era yo, sino era el operador. Siempre soy yo, no se preocupe. Siempre. ¿Cómo le va, querido? Bien. Mire, ¿qué tiene ahí? Estaban hablando de una palabra que, che, por así decir, se puede decir que es propiedad mía, así que cuidado, ¿eh? ¿De qué hablan? Pablo ya lo sabe. Qué misterio. Estaban hablando del paso. Ah, mire. Registré la marca Paso, muchachos. Ah, cierto, que usted había registrado la marca. ¿La registró? No, pero la registré después de la reunión que tuvimos el otro día. Estaba libre, ¿se acuerda? Bueno, ¿sabe que puede ser una linda marca de ropa? Ya la registré también. Pero la también registré en ropa, señor. Qué más bueno, bien. Excelente, lo felicito. Alonso y Asociados. Esa marca, le digo, mire, si esa marca llega a tener éxito, sí, solamente por haberla hecho en conjunto, van a tener regalías todos. ¿Qué quiere que le diga? Y bueno, está bien, una pilchita, ¿vio? O sea, renovar el... No viene mal, ¿no? Renovar... Regalías, claro, es dinero, Sergio, no es... Con vestuario. Eso, con la regalía, usted, podés comprarte ropa. Usted, me, tener... usted sabe que a mí en esas cosas Offsider... para mí Offsider, ¿no? Porque, bueno, el dueño la va a patentar usted y todo eso, digo... Ya la registré, la bueno, marca no se patenta, se registra, señor. Sí, el otro día estuve los viendo las publicaciones que usted puso, donde dice ¿de que... ¿De dónde? ¿De Alonso y Asociados? Alonso y Asociados, por supuesto. Ah, una gran marca. Veo que estás serruchando algo. ¿Qué estás serruchando algo ahí? ¿Qué estás cortando? ¿Estás cortando la tapa de asado? ¿Qué estás haciendo? ¿Ya comió? No. ¿Estás comiendo? No, estoy cortando, mire. Oh. ¿Qué chumas que son? Y bueno, pero bueno, lo... Disculpa, el viernes 10 comentarios en vivo constantemente, hay que hacer vivo, porque por Twitch hay que chequear, por YouTube la gente comenta, ¿eh? Sí. Recién lo compartió mi madre. Esto es un es nalga. Ah, y está haciendo así tacos, como unas tiras tacos. Está haciendo. Mirá, ah, ¿se acuerda? ¿Se acuerda la noche de tacos donde tuve que cortar así como está cortando usted la carne? La tuve que cortar yo y bien, Bien, bien. ¿Se acuerda cómo le echaba el cheddar? Rebalsado. Hoy lo tengo a mi sobrino que le va a echar al cheddar de esa forma, imagínese. ¿Está su sobrino ahí? Todavía no llegó. Ah. Todavía no llegó porque está realizando el curso de agente de marcas conmigo también, o sea, para cada uno obtener su matrícula. Y estamos cursando de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde que estoy con el Zoom. Así que... ¿Ambos están cursando? ¿Ambos están cursando? Mire el futuro psicólogo. Mire el futuro psicólogo también patentando marcas. Registrando marcas. Y me enteré... ¿Qué se enteró? Si me llego a recibir de agente de marca, soy profesional. Obvio. Así que sería ideal. Claro. Lograr ser. Ahora, ¿por qué dice si me llego a recibir? Obvio. ¿Tiene la posibilidad de no recibirte? No, ¿cómo no? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Y bueno, lo que pasa es que yo. Yo hace laburar al sobrino, ¿viste? Hace laburar al sobrino. Obvio. Yo soy el dueño que labura. Lo que pasa es que, a ver, escúcheme, yo soy el titular del estudio. Claro. Después tengo un equipo de excelentes agentes de marca que sea abogado. Oh, más vale. Ni hablar de los abogados, señor. Me da un orgullo a mí. Después, más que eso, creo que no hace falta. Si seguimos trabajando, tenemos un montón de clientes. Ya que está, agradecele a Alonso y Asociados. Por supuesto, vamos a agradecer a Alonso y Asociados. Modelo de utilidad. Alonso y Asociados, ahí está, mire qué grande. ¿Se acuerda de este logo? Pero vamos a pasar el más completo. Alonso y Asociados, agente de propiedad industrial. Usted puede comunicarse al teléfono 43 83 89 40 43 81 0599, al celular 11 44 26 94 13, y también puede asesorarse a través del Instagram @alonsoyasociados_ o en su página web alonsoyasociados.ar, donde va a obtener toda la información, porque obviamente el estudio se agranda, ¿no? Sí, te voy a mandar para que me pases el bloque que viene los nuevos servicios del estudio de Alonso, como sucesiones, jubilaciones, pensiones, accidentes viales Bien. Y juicios laborales. Uh-huh. Atenti, porque la verdad, por suerte, nos están llegando un montón de casos
de accidentes viales. Por suerte, no, una real, ojalá que no pase, claro, nunca. Por, bueno, por suerte, bueno, por suerte para el estudio que existe para las pobres víctimas de accidentes viales. Exactamente. ¿Me entiende? Que a veces, bueno, puede pasar por porque uno de los que participó en el choque no tenía seguro, tampoco tiene que ser, sí, una catástrofe, digamos. Tiene razón, porque voy a aclarar, siempre estuve hablando de casos que no haya ha habido ninguna persona damnificada físicamente, ni un evince. No, uh-huh. Estamos hablando capaz de algún cuestiones de algún seguro, daño material al auto, claro. Para que, bueno, la aseguradora pueda devolverte de manera correcta lo que vos te mereces, porque a veces casi siempre pijotean en plata. No, te dan lo que mejor le puede dar a la empresa propia, sí, ¿no? Siempre. La aseguradora, claro, está perfecto, claro, que cuiden los intereses de la empresa. Pero para eso, un estudio jurídico te va a asesorar para decir, mira, anda con el mecánico que te saque bien el presupuesto, hace este reclamo de esta forma. Entonces, más que nada con el tema de los accidentes viales, gracias ahí que me corrigieron, era puntualmente para eso, para cuando tengas alguna abolladura y demás, claro. Si tenés un caso más complicado, también. Y lo mismo los laborales. Los laborales, lo mismo. Muchachos, ¿cuándo arrancamos el programa? Mañana arranca la selección, vuelve la escaloneta. Campeones del mundo. Ahora sí. Digo yo, ¿qué no es más que el último campeón no tenía que clasificar? No, ya no hay más eso. Mire usted. Ya hace bastante, creo, desde el Mundial pasado. Ah, eso es bastante. Sí. Hace un mundial, es nuevo. No, hace dos mundiales. Y el tema es que hace 8 años. Ya. Para mí igual, bueno, sí, pero lo que pasa es que veo que en el mundial se habla del mundial cuando hay mundial. Está bien, bueno, pero pasó un mundial. Y, pero es un mundial nada más. El mundial de Francia, creo, Francia tampoco clasificó. Mientras el señor Alonso sigue fileteando. Francia tuvo que jugar la eliminatoria, recién el único que había clasificado fue Brasil, si no me equivoco. Claro, el 2002. Exactamente, fue el último clasificado. No, pero Brasil no ganó. El último clasificado. El último. Fue Alemania. Alemania fue, digo. En el 2014 que perdimos. Sí, exactamente. Muy bien, hoy tenemos. Arrancamos con el primer partido cuando quieran, ¿eh? Exactamente. ¿Qué tenemos? Gimnasia Independiente. Gimnasia Independiente. Segunda victoria de Tevez. Capaz que en algún momento voy a tener que salir, pero me vuelvo a meter cuando pueda. Bueno, vamos. Acá les manda saludo a Tomás, que lo habían nombrado antes, ya llegó ahora sí Tomás y Alejandra. Saludos. Ay, se me fue la pantalla completa. Saluditos. Muy bien, ahora vamos a estar con las imágenes de el partido. La cancha del Lobo. En la cancha del Lobo, en esta victoria. Espere, todavía no empecé a relatarlo porque lo voy a retroceder. Y sí, porque ya está. Se adelantó demasiado, ¿vio? Ahí bueno. Bueno, ya está. No, si no lo están viendo al aire. Sí, lo estamos viendo al aire. No, al aire no, señor. Usted está viendo. Ahí se fue el señor Emanuel. Vamos a poner la cámara del señor Pablo Negroto. Ahí estamos. Ahora vamos con pantalla completa. ¿Por qué no habla? No me rellena un poquito. Me rellena un poquito. Bueno, comentábamos un poquito. Partido al hilo que triunfa Carlos Tevez, el mando del rojo. Sorprende porque nadie le tenía fe, ¿no? Hasta los, es más, los dice, hinchas propios de Independiente. Dicen las malas lenguas que le querían dominar el plantel, viste, la dirigencia. Bueno, acelere un poquito porque ya están las imágenes. Bueno, ahí viene el primer gol del partido de Isla, el chileno. Lindo gol. 22. Ya de entrada. ¿Por qué con esa camiseta? Porque, no sé. Porque de última, no sé. Bueno, la azul la tenían, claro, la azul. Querían. Pintó, ¿no? Sí. Entonces dijo, usa la blanca. Bueno, usamos la blanca. Listo. Bueno, digamos que debe ser por forma parte de los colores del escudo. Sí, pero es más que nada, bueno, marketing. Quizá no lo usaban hace varios partidos, y, ¿no? Acá vieron la oportunidad. Por contrato, seguramente. O también puede ser. Bueno, todo llegó. La vida siempre es por plata. Llegó siempre. La Pache y digamos que. Que entró, llegó el triunfo. Llegaron los triunfos. Los retos eufóricos de Tevez. Buffarini. Pero bueno. Que hace poquito, ¿no? Llegó Independiente de Talleres. Que seguía atacando el rojo, remate en el palo. Y ahí salió. De Mancuello.
Con dolor. El mancu número 11. En el cuello. El cuello. Mancuello tiene dolor en el cuello. Jaja. Póngame un poquito más de entusiasmo, casi chapa. Empate de gimnasio. Uh-huh. Linda tapada de Rodrigo Rey. Rodrigo Rey, que era el exjugador de, ¿no? ¿No? De, del arco de gimnasio. Jugó en gimnasio. Rey. Que sí. Está independiente ahora. Y ahí va el nuevo tiro y pasó cerca, ¿eh? Gimnasio ahí. Que sigue, ¿no? Con la... Muy mal, desciende. Gimnasio hoy en día está en el descenso, ¿no? Sí. Una victoria importante para el rojo de visitante. Para mí desciende. Acá viene el golazo de Jiménez, el 2-0. Qué golazo. Qué golazo, cómo abre el pie. En un ángulo, el arquero queda totalmente parado. Jiménez. Sin nada que hacer. Mirando las encima paredes. La pide, la aguanta entre dos, pasa. Hasta el camarógrafo creo que festejó. Claro. ¿No? Se movía toda si la si bien tenía manera. Pase... Hacia el costado derecho. Pero bueno definió entró bien. Por suerte, ¿no? Si no entraba ni iban a putear. Y seguramente bien. Pero bueno, entró bien. Estaba cauterucho por el costado derecho. Ahí va. Arremetió a lo Messi en la, en la, en la, al ángulo. Sí estoy, en el área de Jiménez en, ¿puedes, en el de, gol de Gimnasia de descuento? El descuento gol de... en contra. Gol sí. En contra de Lazo. Ah, Lazo. Mire Lazo. Ahora vamos a hablar. Así que digamos que metió 3. Claro, ganó 3 en Independiente. Pero mágicamente se puso un 1 en el marcador de Gimnasia. Y bueno, y ahí estaba... Ahora que Independiente salió, despegó bastante de la zona roja, ¿no? O sea, bastante. 2 partidos, 6 puntos. Igual que Vélez también. Vélez también. Porque ahora, hablando, ahora de Vélez, hablando de Vélez, Vélez-River le ganó al River, el antiguo campeón del fútbol argentino. El, ¿cómo le llamaba desde Teiserpor? ¿El campeón? No, el Múnich. De, el River Múnich. El River Múnich. ¡Ja! El mirá, River Moon. Perdió con Vélez, que uno de los la últimos. Y perdió bien, merecidamente. Sí, totalmente. Vélez lo ahogó, no dejó jugar. Y así se le debe más jugar. Que se le sumó al tema climático, esa lluvia durante los 90 minutos. Sí, bueno, la lluvia está para los dos. Ya lo estaremos viendo en pantalla, Zeneri sí. Estaba fumando un pucho. No, estoy acá. Ustedes querían otras imágenes. Estamos hablando de Vélez River y dijimos... El partido. Próxima... Claro. Que todavía no pasó el bondi para... Vélez River. Bueno, vamos con Vélez River. ¿Qué colectivo te lleva acá a Liniers, sabes? ¿Eh? De acá a Liniers, ¿te llevan el colectivo? El directo, de acá a Liniers... no, directo no hay. Ah, sí, el 2 o el 8, pero tenés que cruzar la barrera. Bueno, sí. Ahí están las imágenes, está la Amalfitani con esa... Hinchada de Vélez. Trapazo. Ya comenzaban los ataques de ahí del va. Equipo del gallego Méndez. Fácil para Armani. Pero Vélez como que perdió el camino hace un par de años y nunca lo volvió a encontrar, ¿no? No. Ese rato. Pero aún así le ganó arriba. Acá viene el 1-0. Sí. El gol con ayudita. Remate y desvío en Mamana, me parece. O sea, nunca hay que confiarse, digo. Pero ese buen fútbol que siempre que desplegó Vélez, digo, no... Y está lleno de pibes, vamos a decirlo, ¿no? Sí. Usted quiere decir la juventud sería malo. De hecho, Vélez tiene buenas inferiores. Fue el último campeón de la reserva. Sí. Ah, entonces están probando. Él y Boca son los Boca que mejor tienen. Sí. Pero bajó un poco Boca de rendimiento porque no tienen buenos técnicos. Argentina tiene buenas inferiores. Está lindo el estadio. ¿Ahora ascendió? Belgrano. Ah, mira. Belgrano. Che, ¿no hubo un recital en Vélez hace poco? Mire qué bien que está el estadio. No, creo que no. No, están viniendo, están por venir. Todavía no. Empiezan más o menos en primavera. Ahí vemos en pantalla. Cuando la suben las de, temperaturas. De Romero, Alex River, que va a tener una oportunidad. Yeah. Brian Romero. Sí, lo apoyó. Armani. Romero estaba pero más que encendido aquella noche. Le hace recordar el de la Copa Libertadores, que lo elimina. Sí, en cancha de River. Exactamente. Hubo polémica al final. Otra más de Romero que cerca del palo, ¿eh? Era linda. Lástima que se abrió demasiado el disparo. Ahí la pedía, seguía una jugada, optó por la personal y casi que lo convierte. Acá venía el 2-0, luego una mala salida de River desde abajo. Qué que ahí recalcamos de vuelta lo mismo, porque no sacan para arriba. Sí. Está lloviendo, no estás jugando, no estás haciendo tu mejor momento, y si quieres salir jugando abajo. Bueno, sí, tenemos que decir que este River en la lluvia no funciona.
Sí, de la lluvia y en muchos lados. Ya no. De local siempre gana, visitante es el tema. Ahora va a jugar de local con Arsenal. Yo me imagino este que. El domingo no, el otro a las 19:30. Lo que me encanta igual de los periodistas partidarios. Va, del partidario. De los periodistas de que cuando hablan de River. En River. Principio, ahora los te están matando. Pero cuando ganó 5-1, primer partido lo mataron. A De Michelis. Ya, pues, después primero, ganó el 5-1 el partido. ¿Primero perdió con quién era que perdió? No, no me acuerdo. Después bien le ganó Barraca 5-1. Sí. Después de ese 5-1 dijeron, volvió el de Munch, ya está, volvió a retomar, bla, bla, bla. Y después pierde con Vélez y dicen, no, es una mierda, están... Nah, son ya te digo, son panqueques los periodistas. Es así. Ah, ahí está, con Argentina Junior. Y discúlpeme, porque usted también...